nosotros, nuestra cultura da mucha importancia a las hachamamas, a los hachatatas, porque ellos son el reservorio cultural con ese destino de poder hacer el traspaso a las nuevas generaciones a través de cuentos, leyendas, canciones. También en el mural presenta nuestra sagrada llama, nuestro símbolo de la economía, de la alimentación. También apreciamos hermosamente una parina y tiene mucho sentido para mí el las parinas. Aquí le llamamos flamenco, pero nosotros en Aymara le llamamos parina. Y también apreciamos en el mural los cactus, que son el vegetal o algo característico de la zona norte. Viví mi infancia y juventud en la comuna de Pica, o el oasis de Pica, y allí estaban las cuculí, y ellos se alimentan preferentemente de mango. Así que ahí se escucha siempre cuando uno va a las chacras, que allá se les llama chacra, pero son parcelas, y ellos cantan y continuamente así: cuculí, cuculí. Ese es el trino de las cuculí.